Merci Ami, la sotte pila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, v'shem Adonai Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melin Adam. Abba Kadosh, háblanos por nuestro bendito Ruach HaKodesh, no queremos oír palabra de hombre. V'shem Adonai Yahshua HaMashiach todarabá, omen ve'omen. Sheve bakasha ahim, siéntense por favor hermanos, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanab y Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, así que lo puede hacer con toda confianza y bajar todos los videos que ya están en YouTube para copiarlos y regalarlos. Vamos a continuar con la administración del libro de Shemot, el libro del Éxodo. Decíamos que Shem quiere decir nombre y Shemot quiere decir nombres. Vamos a recapitular y vamos a ir a Shemot 16, Éxodo 16. Aleluya, ya viene la fiesta de Pesaj y ya viene la fiesta de Hamatzá. Y todos debemos estar preparados en espíritu, en alma y en cuerpo, cumpliendo bien los mitzvot de nuestro Elohim Yahweh. Así es que la lección del día de ayer, bueno, fue muy profunda en cuanto debemos de ser Kadoshim y ustedes hermanas Kadoshot, para que el sustento siempre esté fácil. Es un decir, tenemos que trabajar muy duro, pero tenemos que tener la brajá del Eterno, bendito es el Abba Kadosh. En el 16 leímos que tenían que 2.2 litros, tenían que recoger lo que es la medida de un homer o gomer. Y en el 16, 17 y 18 leímos: y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces habíamos ministrado que algunos recogían más que la medida del homer, y otros menos, pero cuando llegaban a sus tiendas y lo medían, cada uno tenía un gomer, un homer. ¿Omen? 16, 20, aj, omen. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Así es que Datán y Abirán, es lo que decíamos, eran ellos, no estuvieron de acuerdo que Moshe fuera el dirigente, decía yo ayer, y buscaban constantemente difamarlo. Eso es lo que mucha gente hace cuando no conocen al Eterno, y no sabe que hay que estar sujetos a las autoridades que el Eterno ha dispuesto aquí en la tierra. Vamos a leer el 21 y el 22, aj, omen. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Doble, decía yo ayer, en el sexto día y con aroma diferente a los demás, porque el Shabbat es especial. Aleluya. Continúa, amado Aj. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el Kadosh, día de reposo. ¿Te das cuenta? Voy interrumpiendo, no es falta de educación, para que pueda yo ministrar. No había dado la Torah todavía, ya guardaban el Shabbat. Anota eso ahí en tu Tanakh. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el Kadosh, día de reposo. No había sido dada la Torah en el Sinaí, la Torah es eterna para siempre. Aleluya, Adán ya sabía reconocer el día de reposo. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el Kadosh, día de reposo, Shabbat, el reposo consagrado a Yahweh, Shabbat, lo que habéis de coser, coserlo hoy. Es decir, en el día Shiví, entonces el sexto día, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrar, guardarlo para mañana, Shabbat, y descansar. Por eso, todas las mujercitas tienen que hacer la comida el viernes, de lo que toca el viernes, la cena de Shabbat, y todo lo que se ha de comer en Shabbat. ¿Queda claro? Hay pretextos ninguno, nada, nada. Se puede guardar el Shabbat, es una delicia guardar el Shabbat. Aleluya. No, ya no estamos bajo la ley, etcétera. Los cristianos se llenan la boca diciendo eso. No saben que se pierden de una bendición.
¿Estás contento en Shabbat? ¿Estás contento en Shabbat? Amados Sajín de Internet, ¿están contentos en Shabbat? Aleluya, de eso se trata, es un gozo el Shabbat. Continúa, mi amado Aj. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh, no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Hasta ahí nada más. Y aconteció que algunos del pueblo, no cabe duda, hasta la fecha el pueblo es rebelde, salieron en el séptimo día, pero era Shabbat, a recoger y no hallaron. A ver todos el 27, amén. Esto tiene dos enseñanzas. Uno, que si se transgrede el Shabbat, ya conociéndolo y diciéndose mesiánico, lo que, ese es otro tema que después quiero darles, lo que se obtiene de transgredir la Torah se va así, se vuelve nada. Pero lo que nosotros trabajamos de Rosh Hashanah Shiví, de domingo a viernes, para que se entienda, del primero, porque no es realmente el nombre de los días, no tienen nombre, del primero al sexto, eso rinde. Pero lo que se gana en Shabbat, escuchen muy bien, ese bello grupo entiende, escucha. Este bello grupo, ese bello grupo allá, aleluya. Lo que se gana en Shabbat se va como el polvo, como nada, se vuelve nada. De eso tenemos experiencia porque se han ministrado miles de personas y todo lo que ganan en Shabbat se les va. Se enferma un hijo, se enferma el otro, hay que operar a este, hay que operar al otro, deudas acá, deudas allá, porque se sigue transgrediendo el Shabbat. Entonces dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Pero por qué salieron? ¿Quiere decir que alguien les avisó? Anoten esto, lo que explican los Jajamim. Datán y Abiram dejaron el Omer, o sea la comida sobrante, que habían recogido para Shabbat. Hoy te explico. Datán y Abiram dejaron el Omer sobrante que había que habían ellos recogido para Shabbat, para decir que Moshe era mentiroso. Y lo que explican los Jajamín, y esto no tiene nada que ver con Cábala, pero unos pájaros bajaron y comieron el maná que ellos habían puesto. Cuando pueda continuar me dicen un amén y nos gozamos. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué hicieron Datán y Abirán? Imagínate, dijeron, no, vamos a decir que Moshe es mentiroso, vamos a poner maná en el campo. El que recogimos el sexto día lo vamos a poner en el séptimo. Y les vamos a decir, miren, Moshe es mentiroso, de todas maneras llovió maná del cielo en el séptimo día. ¿Quién entendió la idea? ¿Cuántos hay acá? Pero Yahweh siempre dispone todo. Y los Jajamín explican que unos pájaros llegaron, pío, 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 se llevaron el maná. Algunos salieron de los que habían invitado ellos, miren, salgan, van a encontrar maná en el séptimo día, Moshe es mentiroso, no fue ungido por el Eterno. Salieron y no había nada. Por unos pajaritos, el Eterno se glorificó, lo estoy diciendo así para los nuevecitos, siempre Él va a proteger a sus siervos, a los siervos y siervas obedientes. ¡Aleluya! ¿Se entendió la idea? Bendito es Yahshua Mashiach. Continúa. Y Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no queréis guardar el Shabbat? ¿Hasta cuándo no vas a querer guardar la santidad, mujer, hombre, varón que me escuchas? ¿Hasta cuándo no vas a querer guardar las leyes de la bendita Torah, del bendito nuestro Elohim Yahweh? ¿Hasta cuándo? Lo mismo que dijo Moshe, puedo decir yo hoy, y yo no me considero Moshe, pero es lo mismo. El pueblo es rebelde, el pueblo no entiende. El pueblo no entiende. Sigue, por favor. Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días.
Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Está claro entonces, guardarse en Shabbat. Continúa. Y la casa de Israel lo llamó maná. No, así, así el pueblo reposó el séptimo día. Así, a ver todos el 30, amén. Solamente así, entendiendo a base de varazos y de varazos y de varazos se entiende. Pero hay gente que a pesar de eso está tan ciega. Conocemos gente tan ciega ya y no nos alegra eso. Que se decía mesiánica y supuestamente escupió la Torah, pero el Eterno lo va a vomitar de su boca. Y dice, no, trasgredo Shabbat y no pasa nada. No, sí pasa. Están tan ciegos ya, están, van rumbo al infierno. Eso es lo más grave. El 31, amén. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moshe, esto es lo que Yahweh ha mandado, llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os dio a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. En las tablas, en el arca, las tablas, la vara de Aarón y el maná. Aleluya. Subrayen, por favor, del 33, entonces ponle ahí, arca de la alianza, para que se entienda. Y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. 34 en adelante, por favor. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yahweh lo mandó a Moshe. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bueno, vamos a pasar al... Quiero recapitular algo del 33... Miren, en el 16:33 dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. Ahora, anoten esto. La Torah, eso es muy importante, anótenlo tal cual, amados, por favor. La Torah no es un libro cronológico. La Torah no es un libro cronológico. Me dicen cuando pueda continuar. Póngale una coma. Y luego ponle así, aquí, o sea, aquí en este pasuk, aquí por tratarse del maná, escribió Moshe esto. Ya que el Mishkan ya estaba construido. Aleluya. Amén. Amén. A ver, no sé si me doy a entender. Aquí todavía, si vamos a lo cronológico, aquí todavía el Mishkan no estaba construido. El Eterno dio la orden de lo del Arca de la Alianza y todo eso cuando fue el Mishkan. Pero acá, cronológicamente, todavía no había Mishkan. No sé si me doy a entender. Pero por tratarse del maná, aquí, en este pasuk, lo escribió Moshe. ¿Sí me doy a entender? A ver, les voy a hacer una pregunta para que ellos sepan si ya entendieron. ¿El Mishkan ya estaba construido cronológicamente en este pasuk? Ah, entonces sí ya entendieron. ¡Aleluya! Entonces ya, seguimos adelante. 16:34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Yahweh lo mandó a Moshe. Anoten del 34. Testimonio. ¿Dónde están las tablas de los 10 mitzvot? Me dicen cuando pueda continuar. ¿Qué es el testimonio? La entrega de la Torah. La entrega de la Torah. Pero aquí todavía no había sido entregada la Torah, sino que Moshe lo escribió porque estaba hablando del maná. ¿Sí me doy a entender? Así que Moshe escribió los libros mucho después. Está relatando todo lo que sucedió. Aleluya. Ahora, para el 16:33, Efa, póngale 22 litros. Por eso Omer es la décima parte de una Efa. Efa, 22 litros. Por eso son 2 litros, el Gomer. ¿Sí se le entiende? Vamos a continuar con el 17. Vas a leer, amado Ag,
hasta el 5, por favor. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moshe, y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moshe les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh?». Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moshe, y dijo, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Entonces clamó Moshe a Yahweh, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Anoten eso, de aquí a un poco me apedrearán. Esto es muy importante, vamos a aprender mucho hoy. ¿Quién tiene hambre de la Torá? De aquí a un poco me apedrearán. Subráyenlo. Ahora el 5, todos y fuerte, amén. Ahora póngale una flechita, no sé, cómo tú quieras, ahí en el 5, así. Que sí, es, todos los pasuquín son importantes, todos los versículos son importantes, pero hay algunos más específicos para dar una explicación. La situación era que tenían sed. El pecado no es tener sed. El pecado no es pedir. El pecado es la murmuración. Si se hubieran acercado a Moshe, Moshe, sabemos que tú eres un ungido de Yahweh, ya vimos las maravillas que hizo a través tuyo y la gloria es para Yahweh. Estoy parafraseando. Moshe, por favor, ¿no podías rogar a Yahweh que nos diera agua? Yo creo que Moshe, vamos, en primer lugar era el varón más humilde de todos y hubiera dicho, sí, cómo no, hijitos, ahorita voy a hacer. Y ya, el agua. Pero no los chismes. La murmuración, ese es el pecado, no tener sed. El tener sed no es pecado, el pedir no es pecado, es la forma como se pide. ¡Aleluya! Ese es el pecado. Entonces, miren, en el 16:2, y altercó el pueblo con Moshe, y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Anótenlo, por favor. Ellos dudaban. Así como tú dudas, no todos, algunos. Ellos dudaban que el Eterno podía darles agua en el desierto. Ese es el problema. Ese es el problema. Síguete quejando. Ya sabes que a mí me chocan los quejumbrosos. Para los hermanos de otros países, ¿cómo es eso que le chocan? Me han preguntado, ¿cómo? Me caen gordos. ¿Cómo es eso que le caen gordos, Roe? Sí, porque en los diferentes países me caen mal. Porque dudan de Yahweh. Entonces pasamos de chocantes a gordos, a que me caen mal. Entonces ya se entendió. Déjate quejarte entonces. Aleluya. Ahora, ¿el pecado es la sed? ¿La manera de pedirlo? ¿La manera de pedirlo en cuanto a ellos o en cuanto a ti? Es decir, la cuestión es quejarse, ese es el pecado, la murmuración, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense muy bien, dice el 4, entonces clamó Moshe a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moshe, pasa, subraya, pasa entre ellos, y verás que no te van a apedrear. Pasa entre ellos y verás que no te van a apedrear. A ver, anótenlo tal cual, se los voy a dictar. Pasa delante del pueblo. Punto y seguido. ¿Puedo continuar? Moshe tuvo temor que lo apedrearan. Entonces, anótenlo, Yahweh le dijo que pasara delante del pueblo. Para demostrarle, ¿puedo continuar? Yo sé que voy un poquito rápido, pero está siendo grabado y filmado. Para demostrarle que su temor no tenía fundamento, no tenía fundamento. Estamos pasando, hay hermanos que están pasando mucha tribulación y de veras sí pasan tribulaciones muy fuertes. Todos pasamos tribulaciones de una u otra forma, todos. Todos. Pero Roe, mi esposo casi me mata.
¿qué te hizo? Me hizo, me chocas. Me dijo, me chocas. ¿Eso es matarte? ¿Casi te mata? No te va a pasar nada. Aleluya. Ata diablos en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Entonces, a ver. Moshe era humano. No estoy criticando a Moshe. El Eterno me libre. No. Pero entonces decía, de aquí a un poco me apedrearán. Pero Yahweh le dijo, toma tu vara y pasa delante de ellos. Vas a ver cómo no te va a pasar nada. Aleluya. Ahora, esa lección, recuerda que aquí no se ministra Torah para que aprendamos así, así. No, traspolémoslo a nuestras vidas. No te va a pasar nada. Aleluya. A ver, he aquí que yo estaré, perdón, y Yahweh dijo a Moshe, pasa el 5, delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, pasa entre ellos y vas a ver cómo no te va a pasar nada. Lo estoy parafraseando. El 6, amado. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es muy importante, siempre delante de los ancianos. ¿Te das cuenta? No es que los Ruanim, esto es para los pastores, tengamos miedo de decir, pero ¿por qué nosotros no enfrentamos algunas cosas solos como pastores? Algunas cosas sí las enfrentamos solos, muchas cosas yo diría, pero otras cosas, a ver, por favor, llamen a los ancianos. No es por temor, es porque lo manda el Eterno. Aleluya. Aquí le está diciendo que llamar a los ancianos, y aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y vivirá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En presencia de los ancianos de Israel. A ver, continuamos el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Tremendo, ¿no? Ahora, del 6 anoten esto, 17:6. Yo estaré, subraya en tu Biblia, yo estaré, y en tus apuntes ponle, yo estaré, quiere decir que se realizaría la voluntad divina. Se iba a realizar la voluntad divina. ¿Cuál sería la voluntad divina? La de beber a su pueblo. Yo estaré, es algo que se me ha quedado grabado a mí. Yo estaré, entonces clama a mí, yo te responderé. ¿Está en la Tanaj? Entonces hacemos la tefila y suceden los milagros, y los milagros los hace Yahshua HaMashiach, no el hombre. Aleluya. ¿Va quedando claro? Yo estaré, quiere decir que se realizaría la voluntad divina. El 8, por favor, nada más el 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ahora, este 8, Amalek atacó sin ningún motivo a Israel, sin ningún motivo. O sea, de por sí hay hijos del diablo. Yahshua Mashiach les reprenda. Hay gente que está reprobada ya. Amalek atacó sin ningún motivo a Israel cuando se dirigía por el desierto. Y atacaron, anótenlo, a los indefensos rezagados. Tremendo. Por eso hay que ir con todo el pueblo. Con todo el pueblo. No te quedes. Ora. Ayuna como todos. O sea, como los que realmente oramos y ayunamos para la Bacadosh. No te quedes rezagado porque te agarra el diablo. ¿Sí queda clara la lección? Es decir, cuando sin ningún motivo atacó a Amalek a Israel, ellos se dirigían por el desierto, pero Amalek atacó a los rezagados. La enseñanza de la Torah es que no te quedes rezagado, que vayamos todos caminando bien y rápido, y bien y rápido, bien, haciendo oración en Kedushá, en santidad. Pero si te rezagas, cuidado, si te rezagas, cuidado, no te quedes rezagado. Continúa hasta el 12. Y dijo Moshe a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moshe, peleando contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aleluya. Anótenlo, por favor, amados. Del 17:12, Moshe hacía o decía, hacía tefilá a Yahweh con fe completa.
con fe completa, mientras mantenía levantadas sus manos. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora la enseñanza es esta. La enseñanza es que Moshe, si bajaba las manos, no es que no tuviera fe, sino que ni tú ni yo debemos de dejar de orar con las manos hacia los Shamaín, arriba, en victoria, nada de depresión, ya lo ministraba yo ayer, nada de tristeza que no sea la normal, por eso lo ministro después del Shabbat. Sentimos tristeza, pero no depresión. ¿Eso digo cada Shabbat al final? Sentimos tristeza porque acaba el Shabbat, pero no depresión. Pues, ¿qué clase de mesiánico? ¿Cómo vamos a iniciar la semana todos llenos de derrota? No. Entonces, no quiere decir que cuando bajaba las manos ya no tenía fe. No. La enseñanza es que tenemos que tener todo el tiempo las manos levantadas. Por eso te digo, levanta tus manos. Por eso cuando alguien va a recibir bendición, le digo, levanta tu mano derecha. Ajot. Levanta tu mano, porque es señal de fe. Señal de fe. Ahora entiendes por qué te digo, levanta tus manos. Aleluya. Aleluya. Es señal de fe. Vamos a continuar el 13 al 15. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reheré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Nisi, Nes quiere decir milagro, Nesmin, milagros, Nisi, como si dijeras, me hizo un milagro, o mi milagro, Nes, milagro, Nesmin, milagros, Nisi, mi milagro, pero no es que tú te hagas el milagro, no, sino que el milagro que Yahweh te hizo, como tus hijos preciosos, aleluya, aleluya, Nisi, mi milagro. ¿Amén? O sea, o me hizo un milagro. El 16, amén. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. A ver, todos el 16 fuerte, amén. Anote la explicación, una acción que sucederá sin cambiarse. Una acción que sucederá sin cambiarse solo hasta que venga Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y extermine a todos los enemigos de Israel. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Podemos continuar? El 1 nada más del 18, amén. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Él no vio todo esto, solo oyó. Oyó y la fe viene por él. ¿La fe viene por él? Por el oír. Oyó y por eso creyó. Él no necesitó ver. Aleluya. Oyó, nada más quédate con la primera palabra, oyó, a ver, dilo, oyó, nada más eso, con oír, creyó. Fíjate cómo dice el texto, oyó Yetro, sacerdote, porque normalmente un Cohen, de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho, todas las cosas con Moshe, y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Entonces, él oyó la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la victoria sobre Amalek. Anota esas tres cosas. La salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la victoria sobre Amalek. Entonces, como oyó todo eso, creyó en el Elohim de Israel. Él ya había creído, de hecho, porque recuerda que él había sido expulsado de su comunidad, por eso vivía aparte y las mujeres tenían que hacer el trabajo de los varones. ¿Qué tenía que hacer Séfora ahí con las hermanas sacando el agua del pozo si eso le corresponde a un varón? Me refiero para dar de comer a los animales y demás. ¿Recuerdas cuando estudiamos Bereshit sobre Rachel? ¿Aleluya?
Amén. Sobre Rebeca 18, 2 al 4. Amén. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Me libró de la espada de Faraón. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. No es tanto en cuanto que él salió con los hijos de Israel, pero ¿por qué? Ahora, anoten esto. Esto es la explicación que dan los jajamín. Cuando Faraón oyó que Moshe había matado a un egipcio, cuando Faraón oyó que Moshe había matado a un egipcio, ¿puedo continuar? Fue condenado a decapitación, a la decapitación. Ahora, hay muchas cosas que explican los jajamín que son reales. Y digo muchas cosas porque no estamos de acuerdo con la reencarnación. Eso no lo vamos a creer, no lo creemos porque no está en la Tanaj. Pero muchas cosas sí son reales porque el Eterno guarda a sus hijos. Entonces, tú anotaste cuando Faraón oyó que Moshe había matado a un egipcio, lo condenó a la decapitación. Ahora, ponle esto: la espada rebotó, dicen los jajamín, dice la tradición, y no tiene que ver con cábala, la espada rebotó y mató al verdugo y Moshe escapó. Ahora tú dirás, eso no está en la Torah. Pero hay muchísimas cosas más que sucedieron que no están escritas. Porque al ver las películas, a ver, es que al ver las películas mucha gente, no, eso no sucedió, sucedió así. Moshe mató al egipcio y entonces huyó. ¿Nada más huyó? ¿O lo tomaron preso? Y no, este mató a un egipcio. ¿A quién le creemos? ¿A las películas que hacen los goyim o los que ha venido de tradición, de boca en boca, de los jajamín? ¿A las películas italianas le creemos o a lo que dicen los jajamín? ¿Qué será más creíble? Aleluya. Lo que digan los jajamín en cuanto a cosas que lógico, suenan lógicas. El Eterno hace milagros y te ha librado a ti y a mí de mil peligros. Esta semana nos libró de mil peligros. Continuamos entonces con el 5, nada más. Y Yetro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Elohim. Yetro prefirió, anótalo, dejar las comodidades de su lugar, porque realmente sí estaba cómodo, y dirigirse al desierto. ¿Puedo continuar? Para poder oír las enseñanzas de la Torah. ¡Aleluya! ¿Amén? A ver, es que dice el 5... Y Yetro, el suegro Yetro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto. ¿A qué fue? A recibir clases de Torah, donde estaba acampando junto al monte de Elohim. A ver, Ángel 6 nada más. Amén. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. A ver, ponle la explicación del 6. El hecho de dijo a Moshe, fue por medio de un emisario, Ellos utilizaban mucho eso. El 7 dice, a ver, léelo, amén. Y Moshe salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. ¿Por qué no haces tú eso con tu suegra?
con tu suegro, porque no tienen la misma fe. Pero si aquí está y tienen la misma fe, ¿le vas a besar la mano? No contesten. No te digo que lo adores, no, que le des un beso en la mejilla, que lo abraces. A ver, hago un paréntesis. Hace un momentito antes de la administración, yo les dije esto a la quejila local, pero ahora a la quejila mundial. A ver, pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Muchos de este bello grupo y de ese bello grupo pasarán vivos al milenio. Porque el remanente de Israel, no somos los únicos ni los de mejores, pero de una cosa sí estamos seguros, que somos parte del remanente de Israel. Por eso el Eterno levantó esta congregación para ministrar Torah y no hacer negocio con ello. Muchos pasarán vivos al milenio, hombres y mujeres, no sabemos quiénes. Entonces tú vas a decir, como hace ratito yo lo comentaba a los hermanos, entonces Roe, pasaremos toda la tribulación, toda la ira, la tribulación la vamos a pasar completa todos, si es que el Eterno no nos llama antes. Pero pasaremos la ira, Él te va a guardar y se pasará vivos al milenio. Porque la tierra, yo les decía hace ratito a los hermanos, no la van a poblar marcianos, la van a poblar seres humanos de carne y hueso, hijos del Eterno, creyentes en Yahshua HaMashiach, que pasen vivos de esta época hacia el milenio. Y entonces tú llevarás la simiente y poblarás la tierra. Los que ya tenemos más edad, no sabemos, podemos pasar vivos al milenio, pero los que ya tenemos más edad, o inclusive algunos jóvenes, seremos como los Malahim. Eso dice Yahshua HaMashiach, dice que nos pondrá sobre 10 naciones si somos obedientes. Eso dice la Torah, la Tanaj. Entonces nos volveremos a ver. Vamos a suponer que yo ya fuera como un Malaj, entonces me presentaré a ti, porque tú vas a estar acá en la tierra. Y tú dirás, ¿no será usted un fantasma? No estoy hablando de eso. ¿Por qué no llevarnos bien ahora que estamos acá? Porque nos volveremos a ver. Nos vamos a volver a ver. Y tú dirás, no, yo me quería escapar del Rue Palacios. No, pero el Eterno permitió que tú llegaras hasta lo que ahora es África, porque África va a ser partida con el terremoto que viene. Ese gran terremoto, eso todo, hay una falla geológica ahí. Todo lo que es el Mar Muerto, eso todo va a ser partido a la mitad. Entonces, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver aquí otra vez el Roe? Yo ya no voy a ser Roe, y muchos de los que estamos aquí ya no vamos a ser hermanos como tal, sino como los Malahim, como tú vas a estar probablemente allá. O sea, me refiero que muchos van a pasar vivos al milenio. Y entonces tú aprendiste Torah acá para que lo enseñes en el milenio. Aprendiste el Shabbat, aprendiste a hacer el pan, aprendiste a danzar, etcétera, para que lo enseñes en el milenio. Es así. El Eterno, mira, es que en la Tanaj, después voy a hablar de sobre las etapas bíblicas para que se entienda. En la Tanaj no va a borrar a toda la humanidad y de repente va a crear otros seres humanos o va a traer marcianos. No, eso no. Los mismos que están aquí en este grupo, no todos, pasarán vivos al milenio. Aleluya. Y nos volveremos a ver, te guste o no. Aleluya. Entonces amémonos. Y ahorita lanzas chismes contra el Roe, imagínate nada más. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? Yo quiero estar en los Shamaín, quiero estar sirviendo a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, ¿por qué dije esto? Bueno, miren, nosotros debemos estar bien conscientes. Aquí dice, y Moshe salió a recibir a 7 a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. ¿Por qué llevarse como perros y gatos entre mesiánicos? Eso no, llevarse entre, estar difamando y hablando la Shon Hara, etc. ¿Qué es eso? Esa gente no es salva, para acabar, porque escucha el audio, ahí voy a sobre los audios, 20 características de un salvo. Es justo en todos sus tratos, etcétera, etcétera. Si es justo en todos sus tratos es porque tiene amor. No transgrede el Shabbat, guarda bien el Shabbat y las fiestas. Menciona los nombres correctos, pero guarda Torah. Eso es lo correcto. Por eso yo te decía, ¿por qué no besar al suegro o a la suegra?
o al revés. Ahora tú dirás, no, pero es que Yahshua dijo que él había venido a poner distancia entre, que habría pleito entre la nuera y la suegra. Sí, pero eso es cuando no hay la misma fe. Eso hace ratito se los expliqué a nuestros amados aquí que están de visita en el salón de usos múltiples. Pero si hay la misma fe, ¿cuál es el empacho? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál? Tiene que haber un problema. O tú eres salvo, o tu suegra. ¿Quién? Pero dos salvos se aman. ¿Dije bien? Dos salvos se aman o se odian. No, no puede haber eso. No, o se ama o se odia. No, es que ni lo amo ni lo odio. No, eso no puede ser. Ni lo amo ni lo odio. No, pero no lo amo tanto, pero tampoco lo odio. No, entonces no lo amo. No, eso no existe. Así que abacho becho entre los suegros y los yernos. Aleluya. ¿Sí, aleluya? No. Aleluya. Aleluya. ¿Sí, aleluya? Prepárate, amado. Te van a llover los besos. A ver, ¿estoy diciendo barbaridades o no? A ver, dos salvos, ¿se aman? Entonces, ¿por qué tanto? Ay, no, mi suegro me cae re gordo. Entonces, ¿para qué te casaste o cómo? No, no existe eso, amado. Bendito es el Abacados. Así que amarse. Nos volveremos a ver en el milenio. Es que tú piensas otras cosas. No, espérame tantito. Como dicen acá, espérame tantito. Espérame. Yo no sé de dónde sacar. Espérame tantito. A ver, ¿nos vamos a volver a ver en el milenio? Sí, algunos estarán vivos y otros ya seremos como los Malajim. Pero nos vamos a volver a ver. La memoria no se borra hasta después del milenio. La memoria no se borra hasta después del milenio. Eso hay base en la Torah. Nos vamos a volver a ver, amados. Los salvos, los que no, se irán al infierno y jamás, hasta el juicio del gran trono blanco, compareceremos como jueces. ¡Qué tremendo! Tú dirás, pero solamente hay un juez supremo. Sí, Yahshua HaMashiach. Pero dice que nosotros vamos a ser testigos. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? La gente va a ser lanzada al lago de fuego. Entonces, si hay dos salvos aquí, se tienen que amar. Es imposible eso. Alguien que escupe veneno, ese no es mi hermano, esa no es mi hermana. Yo sé que esa alma va al mismo infierno, aunque me diga Roe y hermanito, y yo sé que no, hasta que no haga teyubá, hasta que no haga arrepentimiento. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Eso de cómo estaban, anótenlo, cómo estaban no es tanto, es más allá de decir cómo estás. No, es preguntar por la paz, por la shalom. ¿Tienes shalom? ¿Tienes shalom? ¿Tienes paz? ¿Tienes shalom? Hay cosas que parecen paradójicas, y voy a decir esto para que quede filmado y grabado para enseñanza de los pastores. Amados, tengamos paciencia. En esta semana yo tuve, la semana que ya terminó de trabajo, no peco por decir estoy en Shabbat, no estoy comprando ni vendiendo, tuve mucho trabajo secular. Y yo llegaba muy cansado a mi casa, sí les platiqué eso ayer, ¿verdad? Entonces mi esposa el día jueves, en la noche, para que se entienda, me dijo, estás muy cansado, ¿verdad, hijo? Sí, le digo, sí estoy cansado, estoy muy cansado físicamente. Dice, estábamos cenando y me dijo, no te preocupes, hijo, es un decir, mañana ya es Shabbat. Y yo pelé los ojos. Y se me pusieron los pocos pelos que tengo de punta. Es Shabbat. Más problemas entre los rebeldes. Fíjate nada más, paradójico, ¿no? No te preocupes. Pero ella me lo dijo de buena manera, no estaba burlando. No te preocupes, hijo, mañana es Shabbat. Ah, bueno, está bien. Voy a descansar con los rebeldes. Qué tremendo, ¿no? El Shabbat es para disfrutarlo. ¿Por qué hacerlo pedazos al roe en su Shabbat? Yo vengo y me gozo ministrándote. No te preocupes, hijo, mañana ya es Shabbat. Aleluya. Yo le dije, sí, ciertamente, mañana es Shabbat.
y viene el gran Shabbat, el milenio. Y ahí ya nada de rebeldes. El que no entienda, el Eterno lo va a tratar con vara de hierro. Y los que quedemos como autoridad, con vara de hierro también. Eso está en la Tanaj. Se acabarán los rebeldes. Sigue, por favor. Amén. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Hasta ahí nada más. Mira, y se alegró Yetro. Oye, fíjate que ya conseguí un mejor trabajo, puedo guardar. Fíjate que estoy ganando bastante bien. Mira, ya estrené mi cochecito. Y el hermano, qué gusto me da. Qué gusto me da. Así es. ¿No, qué amor? Los dos salvos, será uno salvo y el otro perdido. Nos tiene que dar gusto la prosperidad y bendición que tengan los otros. Aleluya, no envidian en nadie. Y se alegró Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Sigue, por favor. Y Yetro dijo: bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es grande entre todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro. Hasta ahí nada más. Sobre todos los dioses, el lo que utiliza realmente es el término. Ya hemos visto que el nombre dioses viene de Deus, que quiere decir el sol brillante de domingo, etcétera, etcétera. Lógico, las traducciones están muy mal hechas, pero vamos, lo estamos leyendo así por amor a los nuevecitos. Entonces, Yahweh es sobre todos los ídolos, porque Él es Elohim. Eso es lo que dice en el original, sobre todos los ídolos. Sobre todo, los demás son ídolos. Ídolos no existen, son demonios. Yahshua Mashiach les reprenda. O sea, me refiero a que no existen en cuanto que ponen un pedazo de madera, lo explicaba yo este miércoles, con los amuletos, las imágenes, todo eso, esos no son más que ídolos, porque un pedazo de metal es un ídolo, aunque no tenga forma de humano. Entonces, nada existe fuera del Abacadosh en cuanto al poder, en cuanto a todo. Los egipcios ahogaron a los primogénitos hebreos. Ahora el mar se los tragó a ellos. Ya había pasado el juicio de los primogénitos egipcios, porque ellos primero, si tú recuerdas cuando me hice Bereshit, y sobre eso está el tema aborto, ahí está el tema aborto en la página de internet gozoypaz.mx. Entonces, los primogénitos egipcios ya habían muerto por el ángel, bendito sea Yahshua Mashiach. Ahora el mar se traga a todos ellos. O sea, no me refiero a los primogénitos, sino a todos. Sí me doy a entender, el juicio final, por así decirlo, para Egipto en cuanto a esa época, porque ahora viene el verdadero juicio, no el verdadero, sino el juicio final sobre todas las naciones. Cuando Yahshua HaMashiach venga y haga el juicio de las naciones temblarán. Una de las primeras naciones que va a temblar es Inglaterra, porque le ha hecho toda la vida imposible a Israel. Pero se le va a acabar a su reinita y a todos aquellos que no se arrepientan de Inglaterra. No les deseamos mal a los ingleses, les deseamos que se arrepientan y se salven, porque Inglaterra está en la mano, en la mira del Eterno, e Inglaterra va a desaparecer. Aquí lo dice en la Tanaj, que toda isla, y será una islota, pero va a desaparecer. Aleluya. Vienen cosas tremendas, amados. Vayámonos preparando. Continúa, por favor, hasta el 14. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Eso es lo que sucedía con el Roe, y eso es lo que hasta la fecha muchas veces sigue sucediendo con el Roe. Pero bueno, no culpo al pueblo tanto, porque a veces hay cosas que podía platicar, pero ahorita no es el momento. La situación es esta: que hay ancianos aquí y hay hermanos que se dedican a la administración. Pasa con ellos. ¿Quieres una oración por enfermedad? Pasa con un anciano.
pero dices, no, no, es que esto está más grave. Y el anciano juzga, no, esto está muy grave, esto está más grave. No, este caso sí lo tiene que ver el ROE mejor porque está más viejo, tiene más experiencia, no sé, lo que tú quieras. Y entonces ya son los casos que pasan conmigo aquí a la oficina. Porque si yo atendiera a cada uno otra vez, no hay tiempo ya. Somos una congregación, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, bastante grande. En número, lo importante es que seamos todos kadoshim, todos salvos, eso es lo importante. Ya no hay tiempo. Aleluya. Ahora, fíjate, pongan mucha atención, ¿quién escucha? Ahora, el Eterno por su inmensa rahem llevó la congregación a nivel mundial. Y en un inicio llegaban dos correos electrónicos por día. Dos correos electrónicos en un inicio. Pues fácil, ¿verdad? Fácil. Tengo esta duda, Roe. Esto y esto y esto y esto. Shalom Ubraja. Pum. Otro correo, pum. Ya no hay más correos. Una llamadita por teléfono. Y ya. Pero llegó el momento que el Eterno, bendito es su nombre, miles de correos. Primero cientos y todavía, como que echándole más fuerza y vitaminas. Pero el Eterno es el Todopoderoso. Más llamadas por teléfono, sí, hasta ya tengo, mira, aquí se me nota como el teléfono ya. Entonces, miles y miles y miles de llamadas. ¿Qué tuve que hacer según la Torah? Hermanos, me tienen que ayudar a ministrar, me tienes que ayudar a ministrar, me tienes que ayudar a ministrar, tú por Skype, tú por Facebook, tú pon anuncios en Twitter, etcétera, 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 todos ministrando, y todos ministrando. Aleluya. Ahora, eso que dije, y todos, es que todos, ya no pases aquí, te quejes de tus cosas, ya pasó eso, ya te perdonó el Eterno, ya te, ahora ayúdame a ministrar, porque si no quitas tiempo, hay tantas cosas que hacer. Y tú dirías, entonces, ¿para qué lo puso a usted, Roe? ¿No para atender a las ovejas? Sí, pero vaya, ovejitas, chiquitas, no, ya ovejotas, ya... canas y todo, no, ¿cómo? Ahora, los de canas también pueden pedir consejo, pero tenemos que ayudarnos rápido porque son miles de llamadas de teléfono y miles de correos, y llegó el momento en que el rollo ya no se da abasto. Entonces tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que ayudar, amado Agai. Aleluya. Así como te has unido, ahora entonces tú me ayudas a ministrar a los hermanos preciosos de Colombia, a los de Venezuela, a los de Estados Unidos, a los de Alaska. Aleluya. Entonces ya así, 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 pero ya no cargando al Roe con más, o sea, no agotándolo. Aquí está. Amén. Viendo el suegro del 14 de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Recuerda que a mí me gusta como no actuar, pero sí darle el énfasis, no critico a los hermanos. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, Moshe? ¿Qué estás haciendo? ¡Te estás acabando! Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Contestó: bien, claro que sí. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Tremendo consejo. ¿Cómo se atreve alguien a aconsejar a Moshe? Pero sí, porque ya había recibido instrucción. Aleluya. Y además estaba viejo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Aleluya. ¿Qué es lo que pasó hace un ratito? Sí, hay cansancios. No, mira, es que a veces cuando salía yo a ministrar, la gente se te queda mirando así, para los que nos dedicamos a ministrar. Esto es para ti, Roe, los Ruanín. Hace mucho tiempo, bueno, si lo quieren creer, créanlo, no sé cómo vayan a tomarlo, pero a veces como que se idolatra a los Ruanín, a los pastores, eso no es correcto, por eso yo le he dicho, no me idolatres. ¿Lo he dicho así? Hace tiempo yo salía a X ciudad y se me quedó mirando una buena alma, una señora. Me dice: Roe, ¿usted va al baño? Sí, le digo, todos los días. Es lo primeritito que hago. No estoy cometiendo ninguna irreverencia. ¿O tú no vas al baño? Roe, ¿usted va al baño? Sí. Todavía no soy ángel.
Entonces voy al baño. Fíjate, qué tremendo. ¿Qué estaría pensando esa mujercita? Qué tremendo. ¡Aleluya! O sea, ¿qué estaba pensando esa mujercita? Entonces, idolatría. Nada. Somos humanos y la gloria solamente es para Yahshua HaMashiach. Y a Él exaltamos, amado. ¡Aleluya! Miren, se podían contar muchas cosas de esas, porque en esa ocasión que yo fui a ese lugar, no menciono, el Eterno hizo muchos milagros. Bendito es el Abacadosh. Hubo muchos milagros impactantes, así cosas muy impactantes. Bueno, todo lo que hace Él es impactante. Por eso tal vez esta pobre mujer se atrevió a decir eso. Pero sí, hay que contestarles la verdad. A ver, ¿qué? ¿Tú le vas a contestar otra cosa, Roé, Saquén, anciano, les vas a contestar otra cosa? No les vais a contestar otra cosa. Entonces dice, desfallecerás, el 18, del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora oye mi voz, tremendo varón, ¿no? Escúchame, aleluya. Ahora oye mi voz. Así hablamos los viejos. Apenas una persona me habló, oiga, permíteme tantito. No, sí somos hermanos. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho. 17. Mira, amado, háblame de usted y yo te tuteo. Pero tú me hablas de usted. ¿Está bien? Oiga, no, espérame tantito. No, ni sé cómo sea él, con los pelos parados y todo eso. Y, no, espérame tantito, espérame. Ahora, y entonces le dije, no, escucha mi voz, escúchame. Así hablamos los viejos. Ahora oye mi voz, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Porque ya estaba ministrado. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, que esa es una de las características de los mesiánicos y está en la página de internet un audio, características, virtudes de lo que es un verdadero mesiánico, temerosos de Elohim, aleluya, varones de verdad, aleluya, no que tengan la señora trabajando, aconsejando el hermanito y la señora trabajando, no, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Por eso aquí solamente se van agregando, local y mundial, gente que no tiene avaricia. Y si hay alguno aquí, se equivocó, váyase. No encuentra lugar acá. Aquí no debe de haber avarientos. Por eso los pastores se van uniendo y me van diciendo, Roé, nosotros ya estamos quemando discos y los regalamos como usted lo indica en la página de internet. Perfecto. Y más te vale que sigas así. No vendas un solo disco porque te maldices. Porque los derechos de autor son de Yahshua HaMashiach. Así que hay que darlos gratis. Aleluya. Que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Qué sabio consejo vino de parte de Ruach HaKodesh. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y todo asunto grave lo traerán a ti. Entonces hay casos de posesión demoníaca donde los hermanos ancianos de aquí o de otra congregación no han tenido experiencia, y no los estoy juzgando, no han tenido experiencia y dicen, ¿qué es esto? Pero el Roé seguramente ya vio un caso así. Y entonces lo pasan a la oficina. Ah, sí, esto es un espíritu así. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach se trata así. Y fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Y así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces los ancianos por eso se portan muy... Yo bendigo a mis ancianos de ahora y espero que sigan así. Que ninguno se repruebe ante el Abacadosh, al menos los que están acá ahora, hago la referencia,
principio del 2013 romano, de los que están aquí ahora y de los que están allá, que están ayudando a la obra, porque hay muchos ancianos ya que están encargados de obras y me van hablando de cómo hacer las cosas. A ver, el verso 23 en adelante, mi amado Aj, por favor, amén. Si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moshe varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y respondió Moshe a su suegro y y despidió Moshe a su suegro y este se fue a su tierra. Aleluya. Pero imagínate que vengan como hace tiempo dos hermanos. Roe, le traemos a estos hermanos porque este le torció la boca al otro, le hizo así y el otro le hizo para allá. Bueno, miren hermanos, están tan chulos los dos, no se hagan tan feo, por favor. Abba, dame paciencia. Entonces, hermano, ¿me doy a entender? No, eso ya no es para mí, entonces, no porque yo sea la gran cosa, es que hay otras cosas más fuertes que resolver. Aleluya. ¿Sabías que ahorita hay una campaña fuerte en Italia y que hay una guerra tremenda espiritual? Eso me concierne a mí. Tengo que estar haciendo oración y atando todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach que se encuentran en Italia. ¿Y voy a estar perdiendo tiempo con tonteras? No. Ahora, los ancianos no es que se hagan cargo de las tonteras, de asuntos pequeños, porque eso que te acabo de decir es una tontería. Falta de santidad entre los dos hermanitos del diablo, ¿no? Ahora, del 18-14, tú dirás, bueno, vamos hacia atrás. Bueno, la gente no cesaba de ir a Moshe ocupándolo todo el día. Es una trampa satánica eso, para cansar al Roe. En este caso era Moshe. Entonces, el consejo que le dio Itro a Moshe se lleva hasta ahora en todos los países. Tremendo. Si quieren anotarlo, el consejo que Yitro le hizo, este consejo se aplica en todos los países. Tribunales comunes para casos comunes. Es decir, todo lo civil. ¿Es así? ¿Es así? Pregunto. Corte Suprema para casos importantes. Que a veces, a nivel mundial, a nivel mundial, los de la Corte Suprema están más perdidos que el mismo pueblo, pero es un decir. Le demandó por la vía civil, le demandó por la vía penal, Tribunal Común, Corte Suprema, hasta la fecha. Consejo de Ruach HaKodesh, a través de Yetro para Moshe. Tremendo, ¿verdad? En el 18:23 dice, si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz, en shalom, a su lugar. Ahora, podrás mantenerte. El Eterno ya me mantuvo aquí 7 años. Estamos cumpliendo el 1 de enero de este año, 2003, cumplimos 7 años, cumplí 7 años ministrando Torah. No es mucho tiempo, pero yo le pedí al Eterno que lo que no hice en tantos años, me lo concediera hacer en pocos años. Y el Eterno me escuchó por su mensaje. Bendito es Él. Bendito es Él. Bendito es Él. Podrás mantenerte. Quiso decirle que si su idea era aprobada, lógico, iba a ser aprobada por Yahweh, todo iba a salir bien y entonces Moshe duraría más años. Se mantendría, pues, saludable y sirviendo al Eterno. Aleluya. Ahora, del 24, oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces, esto lo tomó después Moshe y fue dada la Torah y así se basarían en todas las ordenanzas que Yahweh daría. Pero no Yetro dio la Torah, no, sino que de esa forma entonces podían ellos ya aplicar bien la Torah. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando veamos Números y cuando veamos Deuteronomio de Barim, vamos a ver que hay ciertas cosas que el Eterno manda a su pueblo. Y si este israelita hiciera esto, lo llevará a los ancianos y él pagará tanto por esto y esto y esto. ¿Está así? Es un ejemplo. Eso ya lo vimos hace algún par de años.
Y si esta israelita hiciera esto, entonces lo llevarás con el Cohen. Y entonces él hará esto y esto y esto. ¿Está? Lo vamos a ver y nos vamos a gozar con todas esas leyes que son mitzvot, mandamientos que no han pasado, que el hombre lo haya olvidado es otra cosa. O en el caso de Israel, tú eres Israel, lo vamos a recordar. Ahora en el 25, entonces, él eligió todos estos varones después de recibir la Torah. No los nombró antes, sino después de recibir la Torah. Eso es muy importante. Aleluya. Y despidió Moshe a su suegro y este se fue a su tierra. Fue a su tierra para convertirlos al Adonai de Israel y su Torah, aquellos que eran de Madián. Y se despidió Moshe Moshe a su suegro y este se fue a su tierra. Aleluya. ¿Para qué se fue a su tierra? ¿Qué iba a ministrar sino Torah? Bendición del Abacados. Aleluya. Vas a leer, amado, por favor, el 19, vamos a adelantar tantito unos pasuquín del 19, el 1 al 5, por favor, al 6, amén. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos mis pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de Coanín, y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya, por eso nos cubrimos la cabeza, porque somos Coanín, levitas. Eso está en Apocalipsis 1:6. Ahora voy a ministrar. Entonces dice el Pasuk 1 en el mes tercero. Recuerda, el día tercero, siempre el mes tercero, el día tercero, etcétera, etcétera. Siempre el día 3, en cuanto Yahweh va a dar una orden, va a avisar, va a decir algo. En el verso 3, Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ya hemos dicho que Israel es la fuerza, digamos, la fuerza, el que venciere, el que vence. ¿Qué iba a decir? El cumplimiento de los mitzvot, porque ya iba a dar su Torah. Iba a dar su Torah. Los 10 mitzvot, para empezar. Los 10 mitzvot, los 10 mandamientos. En el verso 6, en el verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, entonces tú ya oíste su voz y guardas el pacto. ¿Cuál pacto? Shabbat, fiestas, circuncisión, santidad. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces tú eres descendencia de la casa de Israel, guarda los mandamientos, eres su apreciado tesoro de Yahweh. No es poca cosa, es todo. Es todo, que Yahweh nos llame así. Y vosotros me seréis un reino de Coanín y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tiene que ver mucho con, anótelo, no quitar ni agregar. Estas son, nada más. No mandamientos rabínicos, no mandamientos papales. ¿Cómo es eso? O sea, no quitar ni agregar. Es el Shabbat, más no el domingo. Aleluya. Estas son las palabras. Significa no quitar ni agregar, porque se cae en maldición. Sigue del 7 al 9, por favor. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Tiene mucho contexto todo lo que acabamos de leer. Entonces vino Moshe, dice 7, y llamó a los ancianos del pueblo. Siempre llamaron a los ancianos del pueblo.
y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Fíjate, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe, ellos no habían oído lo que el Eterno había dicho a Moshe. A ver, una pregunta, ¿ellos habían oído? No, pero ellos tuvieron fe y dijeron: vamos a hacer. El problema es que después muchos apostataron, por eso el becerro de oro. No te pase a ti eso, no te pase a ti eso. Ahora, el 9 dice: entonces Yahweh dijo a Moshe: aquí yo vengo a ti en una nube espesa, la nube de la Shejiná, la nube con la, en la cual nos casaremos con Yahshua HaMashiach. Por eso es la Jupá, la Jupá donde se casa la, los hijos de Israel, porque representa la nube, y los hilos del azul representan el azul de los cielos. Es parafraseando, digamos. Entonces, recuerden que Yahshua HaMashiach no viene en una nube de agua, es su Shejina. Es su Shejina, y esos son cuatro audios que están en la página gozoypaz.mx, preparándonos para la boda, preparándonos para la boda. Bendito es el Abacadosh. Dice el 10: y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Aleluya. Por eso lavamos el talit, tú lavas la mitpahat, lavamos los ipsip, lavamos nuestro talit katán, nos mantenemos limpios y perfumados. Aleluya. Para que cuando dancemos, todo eso suba como grato aroma hasta el tercer cielo. Pero imagínate, si la persona no se baña, se pone la misma ropa de un día para otro, ¿cómo va a subir eso como grato aroma? El Eterno le gusta la limpieza, ya lo hemos ministrado. Un roe, tú vas a decir eso, ya lo ha dicho muchas veces, un roe, no mencionó, de X país, me dijo: roe, yo pensé que eso no era importante. Siempre les decía: lo que importa es el corazón. Y su congregación apestaba. Así tal cual, apestaba. Hasta que él entendió un día y le dijo: no, que el Eterno le decía: no, no quiero eso. Mira cómo huele la congregación. Mandó a todos a bañarse. Les dijo: no quiero verlos aquí hasta que no se bañen. Se quitaron costras de mugre, perfume, desodorante, talco en los zapatos. Qué tremendo, ¿no? Después me habló el roe: ahora sí huele rico. Ahora sí puedo ir entonces a visitarte, amado, porque si no, dame algo para el mareo antes de que yo entre a la congregación. Suena risa, pero vamos, al Eterno le gusta la gente limpia. 11, y estén preparados. ¿Estás preparado? Preparándonos para la boda. Cuatro audios están en la página. Preparando, ¿estás preparado? Y y estén preparados para el día tercero. Ya viene Yahshua HaMashiach. Aleluya. Porque al tercer día Yahweh descenderá, descenderá Yahshua de los Shamaim. Es Él, es Yahweh. Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aleluya. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo, de todo el pueblo, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Está en Gisgalud, está en Apocalipsis, tienes los audios de Apocalipsis. Y todo lo ojo le verá, y los que le traspasaron harán duelo por él. Aleluya. Se dolerán, se lamentarán por Yahshua HaMashiach. Pero él viene no con un tamaño normal, ya lo hemos ministrado. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Bendito es el Abacados, que viene Yahshua HaMashiach. Aleluya. El 9 habla de confianza. Mira, entonces Yahweh dijo a Moshe: aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ese es el problema, que la gente no cree, y voy terminando, no cree, el pueblo no cree que llama a un varón y lo unge, y unge a otro varón. Porque hemos dicho que no somos los únicos ni los mejores. Yo no soy el único ni el mejor. Hay varios varones a nivel mundial. Y él va levantando varones, va levantando varones. Entonces, el 9 habla de confianza en Moshe en aquel entonces como un intermediario. Porque ahora es el mismo Elohim, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Para que confiaran. Para que confiaran.
El verso 10, y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Es para que se congreguen, en el original hebreo, para que se congreguen. Realizar, ponlo así en tus apuntes, realizar las acciones, que son los mitzvot, puros, limpios. Yo no voy a venir a guardar el Shabbat sin haberme bañado. He tenido gripa y me baño. Aleluya. Y me lociono, etcétera. Con gripa o sin gripa, bien bañaditos todos. Y si tienes gripa y no puedes ver, mejor no vengas, quédate en tu casa descansando, etcétera. No es pecado que descanses por ello. Pero la situación aquí es para que se congreguen y realizar los mitzvot limpios y dejar cualquier cosa que impurifique el espíritu. Anótalo. Dejar cualquier cosa que impurifique el espíritu. Aleluya. Fíjate, y con esto termino. El verso 12. ¿Sí anotaron cualquier cosa que impurifica el espíritu? ¿Qué impurifica el espíritu? Los pensamientos malos, la televisión mundana, la música mundana, no comer kosher, todo eso impurifica el espíritu. El verso 12, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Pero por Yahshua HaMashiach tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Por los méritos de Yahshua HaMashiach tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim. Aleluya. Es decir, que en el verso 12 era una especie de señal hasta dónde el pueblo podía llegar. No podía llegar más allá, porque si no moriría. Moriría. El 13, no lo tocará mano porque será apedreado, aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Ponle shofar, no es bocina. El original, cuando se prolonga el toque último del shofar, ya podrán subir. Es la rajem total. Estudia, por favor, los apuntes del shofar. Para que entiendas por qué. Porque si, bueno, suben los hermanos y tocan. ¿Pero qué toques son? ¿Tequía? ¿Terúa? ¿Qué toques son? Entonces tú lo tienes que saber. Dice, fíjate muy bien, no lo tocará mano porque será apedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. ¿Sí se entiende? Porque el último toque es rajem. Anótalo y lo vas a estudiar. Necesitamos estudiar más Torah, más Torah. Bueno, ya lo estudiamos, pero repasarlo. Ya se nos olvidó, repasémoslo. Entonces, cuando, si alguien intentara subir al monte antes, lo mataría Yahweh directamente o ellos lo apedrearían. Pero se prolongaría, cuando suene el shofar largamente, subirán al monte. Aleluya. Y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Tremendo. Y eran sus esposas. Y tú dirás, ¿qué pecado hay en las relaciones sexuales del matrimonio? Shaul nos invita, inspirado por el Ruaj HaKodesh, a guardarnos también. No todo puede ser sexo, sexo, sexo. No, pero estoy casado y estoy casado bien, recibí las 7 bendiciones, no peco. Sí, pero hay tiempo para todo y guardarse. Lo dice el rey Salomón, inspirado por el Ruaj HaKodesh. No todo es sexo, no todo es sexo. Hay que guardarse. Hermanos varones, hermanitas, todos allá, es tiempo, el matrimonio. Vamos a separarnos un poco y oraremos y ayunaremos para tener más comunión con el Eterno. Y después, dice Shaul, no se nieguen para que Satanás no gane ventaja. ¿Está? ¿Está? Bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie, amados. Aleluya. Toda la baja. Bendito es el Abacados. Él es bueno, y su rajen leolam, para siempre. Bendito es Yahweh. Amados pastores, en cada congregación se repite la misma historia.
tú has sido difamado muchas veces por los mismos congregantes, por los mismos que se dicen mesiánicos. Tú has sido difamado, te han criticado, han hablado muy mal de ti. Yo te invito como Roe, como Ahín, como hermanos, que sigas adelante. Te voy a decir algo que me sucedió. Yo dije que ya no iba a contar cosas que me pasan, pero lo voy a decir esto para que tú, por favor, para que esto es para los Ruanim, para los pastores. Un papá tiene una empresa y llama a su hijo. A su hijo. No estoy hablando de nuestro Abba Kadosh y Yahshua, no, es uno él. Un papá aquí en la tierra tiene un negocio muy grande, una empresa muy grande. Llama a su hijo. Su hijo se encarga de ciertas cosas. Y ciertos trabajadores rebeldes le causan problemas. ¿Acaso renunciaría el hijo? O mejor, ve cómo hace y entonces compruebas. Corre a los que son rebeldes o ellos mismos se reprueban. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué has de perder, tú que eres un buen roe, un buen anciano, por qué has de perder las bendiciones que el Eterno te ha dado a ti? La responsabilidad que te ha dado a ti. Te lo estoy diciendo con experiencia, humildemente, con mucho amor y humildad. Yahshua HaMashiach conoce mi corazón. ¿Por qué has de perder las bendiciones que el Eterno ha depositado en ti? ¿Por qué abandonar el rebaño por desesperación? Yo aquí ya hubiera dejado prácticamente a todos los rebeldes. ¿Por qué? ¿Por qué sigo acá? Si el Eterno me da mi sustento bastante bien. ¿Por qué sigo? Por amor a Yahweh y por amor a los Kadoshim. Y por amor a aquellos que todavía no conocen la Torah. Entonces, si el Eterno puso que yo te dijera esto, esto no iba a hablar yo ahora en este momento, pero si el Eterno, es porque hay una necesidad en muchos de ustedes, Ruanim, pastores. Tú sigue adelante, el Eterno tratará con los rebeldes. El Eterno te llamó a ti, te bendijo a ti, te apartó a ti, para que llevaras a cabo la obra y dieras de comer la Torah, de beber la Torah a esos bellos hermanos que tienes ahí a tu lado o enfrente ahora en la congregación. Todos somos iguales ante Yahshua HaMashiach, pero el Eterno ha determinado que haya autoridades y tú eres uno de ellos. No tu mujer, lo hemos ministrado. Tú, me estoy refiriendo a ti que eres un Kadosh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué desesperarse? Yo ya me quisiera ir a Jerusalén, porque voy a ser mentiroso, yo ya me quisiera ir a Jerusalén. Pero ¿por qué no? ¿Por qué seguir aquí? Porque después te podía yo platicar más cosas, les podía yo platicar más cosas, pero ¿por qué yo sigo aquí? Porque el Eterno tiene un plan perfecto, y hasta que Él diga, Él, no el diablo, no un rebelde o 10 rebeldes que formen relajos aquí y me difamen, no, eso no. Hasta que Él diga, ahora sí, ya vete para Jerusalén, o te voy a guardar aquí, o te voy a guardar con estos hermanos aquí, y tú vas a estarlos bendiciendo constantemente, los voy a bendecir, etcétera, etcétera. Entonces será, antes no. Tú fuiste llamado, tú fuiste apartado, tú fuiste ungido. Y tú y yo vamos a dar cuentas del Eterno doble vez. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque vamos a ser doblemente juzgados. Entonces muchos se hacen maestros y dicen, yo quiero ser roe, suben sus enseñanzas a internet, no saben, son insensatos, no saben en lo que se están metiendo, porque no saben que van a recibir doble juicio. Ahora, esta es una enseñanza para todo el pueblo. Yo hoy cuando ministraba a nuestros amados Sajín de Venezuela, yo les decía, bendigan a su roe. Y eso de bendigan a su roe como que siempre suena que le den dinero. No. No, si le quieren dar dinero, amén, no hay ningún problema, qué bueno. No, yo dije, bendigan a su roe. ¿Qué quiere decir eso? Oren por su roe, ayunen por su roe, únanse a la visión del roe, porque él fue llamado. Los ruanim somos los más solitarios. Estamos rodeados de muchos hermanos, pero al mismo tiempo estamos solos, es un decir.
Y por eso varios pastores me hablan llorando, escuchaste bien, llorando. Roe, es, hay este problema en la congregación. Mira, Roe, hazle así, ánimo, ánimo. ¿Qué tengo que yo hacer como Roe de los Roes, o los Ruanín, perdón? ¿Qué tengo que hacer yo? Ir al sumo Roe, quien es Yahshua HaMashiach. Dice, Abba, que Dios bendice a mis hermanos, bendice a mi amado Roe, no voy a mencionar nombres, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, tantos que hay, ah, bendito es el Abacadús, en España, en toda Latinoamérica, en Honduras, en Nicaragua, en Venezuela, ¿cómo se llama el país? Belice, en Panamá, etcétera, etcétera. Entonces, Ruanim, perseveremos hasta el final. Hay gente que te ama allá donde tú estás. Ahorita aprovechando la enseñanza que vimos de Moshe, por poco me apedrean. No, pasa en medio del pueblo, de la congregación hoy, y vas a ver que muchos sí te aman. Muchos sí te aman, Roy. No estás solo, porque el diablo pone como que todos te odian. Y puedes agarrarte así y decir, perdón, puedes agarrarte así y decir, no, es que todos me apedrean, todos me... No, no, recuerda lo que le dijo Yahweh a Moshe. Pasa hoy mismo por en medio de la congregación, y vas a ver cómo hay hipócritas, hay muchos hipócritas, pero más de uno se te va a acercar, te va a dar un abrazo y hasta un beso. Aleluya. Y no permitas eso de las mujeres con distancia, ellas te van a querer abrazar, no lo permitas. Eso no lo permitimos los israelitas. Pero la congregación te ama, Roe. Te ama, Roe. Y ahora mismo, después terminando el culto, todos los que están allá le van a demostrar, cada uno, tienes que entender que esto. Hoy le hablé a un hermano, estaba yo ministrando en la mañana por Skype, y un hermano de los de seguridad, le dije, ven tantito, sí, Roe, dígame, quiero que veas esto. Y el desfile de hermanitos para consagrarlos y bendecirlos. ¿Te das cuenta que lo que digo en el altar es verdad? Esto es mundial. ¡Aleluya! Ahora, tú vas a pasar después del culto, tú vas a pasar entre la congregación, es un decir así, y que los hermanos te expresen su amor. Los que son auténticos, tú vas a saber quién es, y sobre todo el Abba Kadosh va a saber quién. Abba Kadosh, nos comprometemos a seguir tu bendita Torah, y uno de los mitzvot dice que toquemos el shofar. Nosotros seguiremos clamando a ti para que vengan los escogidos de Judá y de Israel. Beshen Adonai Yahshua Mashiach.